en el COAI del año pasado, le recortamos recursos a eventos, por esa misma razón, porque simplemente y llanamente se utiliza la plata un día y no hay ningún tipo de fortalezas que le queden a la comunidad en tema de cultura. Entonces, para hacer eventos de un día y darle a ganar cierta cantidad de millones de pesos a un contratista, pues no sobra tiempo. Y si esto se sigue formulando de esa manera, estoy completamente de acuerdo en que no se vuelva a celebrar el cumpleaños de Usaquén. Y que simplemente se haga una conmemoración, se mande un aviso a un periódico X o Y, donde se le informe a la localidad de Usaquén que está de cumpleaños. Los otros de las otras fechas anteriores, pues también hemos tenido dificultad, porque es que lo importante del proyecto de acuerdo es, como decía Ledy, y lo dice claramente, es que la gente tenga arraigo y conozca que su localidad cumple años. Pero eso tiene que hacerse durante el mes anterior al cumpleaños. Al día del evento, y que la gente vaya teniendo en su memoria que vamos a celebrar, cuando uno cumple años, casi un mes, yo ya no porque cumplo muchos, pero un mes antes se está programando. Entonces, que la gente vaya teniendo el arraigo, vaya teniendo el conocimiento, pero eso es lo que no se ha logrado poder hacer. Esperamos que finalmente algún día se logre, porque es que la esencia es crear ese ambiente festivo y que la gente diga, uy, estamos de cumpleaños, ¿qué será celebrar? ¿Cómo puedo participar? Pero no hemos podido entender ese tema, entonces es importante recalcarlo acá. Hay toda la voluntad seguramente de parte de ustedes de hacerlo así, pero hay que moverlo un mes antes. Y vamos a proponer revisar bien si realmente, porque tengo entendido que se ha hecho conforme, de pronto no como queremos, como que dice la DIL, ha faltado más estructura para darle realmente lo que se quiere, la esencia de ese acuerdo y darle cumplimiento. Mirar a ver si de pronto hacemos una propuesta, si de pronto necesitamos de pronto modificarlo todo el acuerdo, pero sí algo más. Claro, hay que promoverlo un mes antes. Y promover que Usaquén cumpleaños y hacer festividades y actividades que promuevan el cumpleaños para la gran celebración del 27 de octubre. Todos los años, absolutamente todos los años en los que nosotros llevamos sentados aquí, y usted lo ve, es testigo, al día siguiente de la celebración del cumpleaños de Usaquén, en estos micrófonos nos estamos quejando, diciendo que no fue nadie, que los grupos que se presentaron no son grupos de la localidad, que los grupos que se presentaron no responden a un proceso de formación cultural de la localidad. Tampoco, también dicen que no tiene sentido celebrar un evento que no representa ni genera ningún tipo de sentido de pertenencia a la localidad. Modifiquen ese proyecto de acuerdo. Cambien el proyecto de acuerdo para que responda realmente a lo que la localidad necesita en términos de cultura. Y segundo, les sugiero, háganlo invirtiendo en formación hacia también y con miras también a la propuesta local. ¿Para qué? Para mirar cómo se le puede dar un giro, cómo se le puede dar un giro de alguna manera en la construcción de esos documentos para que efectivamente en los próximos 4 años se nos van a dejar las mismas metas, porque puede que salgan las líneas de inversión, más eventos culturales, más escuelas de formación. Listo. La pregunta es, ¿las escuelas de formación de ahora eran lo deseado? ¿O se puede mejorar? ¿Y cómo se puede mejorar? Una, solicitar la planeación de la cultura en los próximos encuentros ciudadanos y la replanteación de los proyectos culturales. Aquí no podemos seguir debatiendo realmente por si hay o no presupuesto, porque nosotros, el Consejo Local de Cultura, que está en todos y la Honorable Junta nos tiene, aquí no nos tienen hace 4 años. De los funcionarios que hace 3 años, cuando llegó esta alcaldía, salió una directiva en la cual se exigía a todas las localidades que invirtieran en cultura solo en 2 componentes, en formación y en eventos. Antes teníamos 4 componentes, formación, eventos, apoyos concertados y estímulos. Entonces yo quiero pedirles a ustedes, señores ediles, a ustedes, la sociedad, que nosotros somos un nuevo consejo, y queremos nuevamente contar con esos 4 componentes.
No hay convocatoria. Mira, yo hago parte del consejo y a mi correo el cumpleaños me llegó el día viernes y el sábado era el que se celebraba. Si me llegó a mí como consejero, ¿cómo le llega a la comunidad? Ni se enteran. Entonces la convocatoria es pésima. Creo que con el cumpleaños de Usaquén estoy de acuerdo con los ediles que sí se tiene que revisar el acuerdo, el acto administrativo que crea el cumpleaños de Usaquén, si es importante. El consejo seguramente va a tener allí una tarea para poder hacer las recomendaciones como tal. Para que la fiesta del cumpleaños de Usaquén sea lo significativo que tiene que ser, como está planteado, pero que necesita mejorar. En relación a la participación del consejo en la formulación de proyectos, en 2019 tuvimos un acercamiento y un ejercicio con John Beltrán, pero que pues definitivamente no se logró concretar. Se planteó que fuera en el marco de un bicentenario y terminamos con muchas dificultades en la interlocución. Lo que plantea Fabián es cierto, hay una inconformidad bastante grande del consejo. Y Diana, como lo planteó nuestro edil Juan David, el acercamiento, tú estás aquí y yo creo que es un mensaje, lo voy a transmitir a través del consejo, que es muy sentido que ojalá la siguiente administración pueda, a partir de una directiva que hay a nivel distrital y el decreto 480 que plantea cuál es la función del consejo, que podamos renovar esa interlocución con la administración. Y seguimos sintiendo que falta insistir, lo que decía Julio, las cuatro líneas es fundamental, y no se trata de recortar presupuestos, sino más bien cualificar los procesos, cualificar al sector y garantizarle las posibilidades de que se fortalezca. La cultura quiere llegar a...